El central Luis Rodríguez, una de las nuevas figuras del equipo Corazón, también entregó su opinión al término del compromiso frente a Tigres. Un partido complicado porque teníamos un jugador menos, un partido que iba a empate, pero gracias a Dios pudimos concretar y hacer el segundo y defender que es lo que tenemos que hacer. El zaguero central sabe que hay que aprender de los errores de este encuentro. En el fútbol también hay errores, pero sabemos que no los debemos de cometer, tenemos que aprender cada día. Una jugada, desafortunadamente un filtro, pero bueno, él lo hace muy bien, Biafara es un buen jugador, pero bueno, un error que tenemos que corregirlo. Se perdió mucha pelota en la mitad de la cancha, ¿qué corregir y cómo conectarse con los primeros volantes? Porque sabemos que Tigre era un equipo que corría, un equipo joven, como te dije, ya viene la semana para aprender de esos errores. O sea, que aprender ganando es muy importante, corregir ganando es muy importante, pero bueno, vamos a seguir. Es complicado con 10, pero tenemos un equipo guerrero, un equipo obrero, donde todos los jugadores se colocaron en el overall, sacamos el resultado adelante. Su debut con la camiseta de Cortuluá es una motivación para darlo todo y hacer las cosas bien de cara al torneo que inicia. Es lo que vengo a hacer, aportar mi trabajo, a defender que es lo que yo sé, y como lo dije desde un principio, vengo a aportar mi granito de arena para el club. Y espera corregir las fallas para lograr los objetivos con el equipo. Ya miraremos los videos, ya miraremos el video del partido y corregir todos los errores, los movimientos, los pases, que tuvimos muchos pases que nos equivocamos, donde el rival nos cogía la pelota y nos dominaron un rato el partido, pero como te dije, corregir ganando es muy importante. El debutante zaguero espera mejorar su desempeño, al igual que el de sus compañeros en el próximo compromiso frente al Huila.